Hola amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a este encuentro semanal con La Olla Sazón Pública. Espacio para conversar, para compartir, para debatir, para profundizar distintos temas y como te solemos decir todas las semanas, no compartir verdades únicas, sino eso, voces, posiciones, experiencias, debates para que cada uno de nosotros y cada una de nosotras saque sus propias conclusiones. Y que ojalá actuemos en consecuencia de esas nuestras conclusiones, porque no se trata solo de reflexionar, debatir, tomar posición, sino de convertir en acciones esos elementos que hacen parte de nuestros sentidos de vida, de la manera en que entendemos la vida, el compartir, el convivir, la manera en que establecemos relaciones con otras personas, con otros seres humanos, con la naturaleza, con nuestra ancestralidad y también podríamos decir con el mundo de lo sagrado. Pues esta es La Olla Sazón Pública, espacio para conversar y profundizar distintos temas en un esfuerzo colaborativo entre Huaynatambo, la Red de la Diversidad, compuesto además por Yembatirenda en Tarija, Sipastambo en Sucre y Guanahuasi en Cochabamba, y por supuesto Huaynatambo en El Alto, La Paz, Achocalla y proximidades, y además RTP, la Comunidad de la Vida, que nos cobija para el programa y que nos permite estar en sus hogares. Bienvenidos y bienvenidas otra vez más a La Olla Sazón Pública. En el programa de hoy queremos proponerte un diálogo un poco diferente, por lo menos en esta primera parte, porque el programa va a conversar sobre lo que son iniciativas económicas y experiencias económicas que intentan ir por otro camino a través de Huaynatambo, generar alternativas económicas. Lo que se denomina el CATU de Huaynatambo desarrolla ferias, articula iniciativas de organizaciones y colectivos en términos de producción, pero también de comercialización, y hace encontrar la producción cultural con la producción, por ejemplo, de alimentos para la gente. Y vamos a hablar en la segunda parte del programa con Vico Paredes de Alcohólica para conversar de los últimos trabajos de esta notable agrupación del rock boliviano. Pero te decía que vamos a arrancar con el tema económico. Uno de los temas centrales en el debate de nuestro país es cómo la mejoría en el acceso económico no nos lleva a generar unas lógicas de consumo que son contrarias a la sostenibilidad de la naturaleza, del planeta y de la producción local propia de corte más artesanal, de pequeña escala, familiar, porque cuando empezamos a ganar alguito de dinero, acrecentamos nuestros niveles económicos, tendemos a generar consumos estándares, globalizados, generamos el financiamiento de alguna manera a partir de nuestras compras y nuestros consumos de grandes empresas monopólicas que generan una suerte de homogeneidad en lo que consumimos, por ejemplo, en música, en cine, en expresiones culturales, pero también que consumimos en ropa, en electrodomésticos, en equipos tecnológicos, pero también que comemos. Y terminamos estandarizando también, homogenizando lo que nos alimentamos y nos comemos, y perdemos una riqueza de alimentos locales y propios. Y en contrapartida de esos procesos que tienden a la centralización, a la homogeneidad, a la concentración de los procesos de comercialización en pocas manos, en grandes empresas, hay una cantidad muy grande de pequeñas iniciativas económicas locales, de grupos, de colectivos, de personas, de gente, que hacen su esfuerzo para entregarnos, por ejemplo, un alimento más saludable, un alimento más ecológico, más orgánico, también hecho, lo podríamos decir así, con más cariño. Y que al tener el vínculo familiar, porque se produce todavía de forma artesanal, local, en pequeña escala, no se generan procesos monopólicos, se establece el vínculo y la relación con el caserito, con la caserita, y al mantenerse esos vínculos, podríamos decir que los alimentos hasta llegan con mayor alegría. Así que hoy en el programa vamos a caminar por algunos y algunas de las experiencias que hacen parte de un circuito de comercialización y distribución que empuja Huaynatambo, la Red de la Diversidad, que llamamos el CATU de Huaynatambo. Ahí hay bienes culturales como discos, libros, películas, hay también productos artesanales ligados a esencias, a cosmetología natural, hay artesanía desarrollada en cerámica, por ejemplo, y hay otro tipo de ofertas, pero en el programa de hoy nos queremos detener en algunas iniciativas económicas vinculadas a los alimentos que hacen parte de esos CATUs de Huaynatambo. Y vamos a recorrer desde Copacabana con el Tarwi
hasta el trabajo con productos lácteos en Achocalla, iniciativas con el PAN en el Distrito 8 de la Ciudad del Alto, u otras iniciativas como los llamados totopos andinos también de la Ciudad del Alto. Es decir, vamos a hacer un recorrido por algunas de estas iniciativas económicas de transformación de alimentos, pero que te están intentando entregar, compartir un alimento mucho más saludable, más orgánico, más respetuoso con la naturaleza y al mismo tiempo un alimento hecho con más cariño. De eso te vamos a proponer hablar en La Olla Sazón Pública, y para eso vamos a visitar una de las miniferias que hace Huaynatambo, la Red de la Diversidad, en la calle 8 de Villa Dolores, encontrándose con las ferias donde se vende verduras, frutas, donde están productores. Y recuerdo que también te voy a permitir encontrarte con productores de una comunidad que son de Belén y Quiaca, productores y productoras directas, familias campesinas de esta zona de la provincia de Aroma del departamento de La Paz, muy cerca entre Vizcachani y Patacamaya, aproximadamente la comunidad de Belén y Quiaca, y que comparten el espacio de la feria con Huaynatambo. Tenemos todo un trabajo de compartir con ellos y con ellas, así que visitaremos producción que tiene que ver con lo que comemos cada día en la Feria de Villa Dolores, y dentro de esa feria, el Cato de Huaynatambo, la Red de la Diversidad. Bueno, en este momento nos encontramos en lo que denominamos el Cato del Huaynatambo. El Cato del Huaynatambo es un espacio que tenemos aquí en la Casa de las Culturas Huaynatambo, que a propósito aprovecho para decir que está en la calle 8 de la zona de Villa Dolores. Es un espacio donde vas a poder encontrar producciones diversas de gente que hace desde producción de alimentos. Intentamos que sean alimentos ecológicos, alimentos de producción de baja producción, de baja escala, artesanales, intentando apoyar el trabajo de esta gente. Y se nos ha ocurrido esta idea del Intipaxi de formar, de crear este espacio de producción de panes con dos objetivos. Una, generar fuentes de trabajo para jóvenes que hagan lo que les guste hacer y como les guste hacer con jóvenes también, ¿no? Y otra, concientizar a las personas del buen consumo de alimentos naturales y con ingredientes que nosotros mismos tenemos. Hemos comenzado primero con panes. Acá tenemos panes de coca y de quinoa. Tenemos igual otra variedad de panes y hacemos dos variedades por día. También hacemos la producción de mermeladas, que son mermeladas sin conservantes, súper deliciosas y naturales. Lo que hacemos es poner la harina. Después buscamos igual la harina de quinoa y la harina de coca, que nos sale un poquito caro. Entonces, por eso también el ritmo de nuestros precios es un poquito elevado, pero también es accesiblemente al bolsillo. Después también hacemos las mermeladas, que las pelamos, las ponemos en agua y en azúcar, hacemos que se pongan en un punto donde la mermelada parezca, donde el agua, perdón, y la y el azúcar parezcan como gelatina, y las envasamos y las traemos. Entonces no tienen ningún químico, ningún conservante. O sea, hay dos maneras de cómo las puedes hacer. Solo las puedes cortar para que tengan como trozos de fruta picada, o también las puedes poner en la licuadora, que son un poquito más líquidas. Entonces, la idea es que para envasarlos tienes que ponerlas en, hacerlos servir en los frascos en agua caliente y no meter la mano adentro, porque ya había matado las bacterias. Y si una vez metes tu mano, entonces la mermelada se puede llegar a podrir. También hacemos aretes y manillas. Aretes y manillas generalmente algunos jóvenes quieren para arreglar a sus novias o para ellos mismos, y es un bonito detalle igual el demostrar afecto de una manera tan artesanal, ¿no? De mismos jóvenes. Distribuimos más que nada en Sencata, que es el lugar de nuestra casa. Entonces,
Ahí salimos con nuestros zappers y empezamos a vender, como somos vendedores ambulantes, entonces en la extranja de Sencata nos pueden encontrar. Tenemos un horno pequeñito que hacemos los panes, pero nuestra mayor meta es que logramos, con todo lo que estamos haciendo, lograr fondos para construir una cocina adecuada para hacer nuestros panes. Entonces ahorita estamos con poquitas cosas, pero haciendo los panes. Aquí estamos presentes en la Feria del Cato de Huaynatambo. Mi nombre es Olia Clemente Vargas, soy emprendedora de un producto innovador en la ciudad de El Alto. Este producto es denominado Totopos Andinos, alimento de dioses. Bien, hemos venido hoy a participar de esta feria porque queremos concientizar a la gente acerca del consumo de nuestros productos locales y también queremos dar a conocer este producto innovador, ¿no? Está hecho a base de cañagua orgánica, como ustedes pueden ver, solamente a base de cañagua y endulzado con miel de abeja. Totalmente natural, artesanal y sin usar agentes químicos ni sustancias, ¿no?, que nos pueden dañar a la larga. Y tiene mucho valor cultural por la misma forma de la chacana o cruz andina. Bien, por otro lado, estamos trabajando con algunas mujeres de área rural de Santiago de Huata. También trabajamos con algunos jóvenes que buscan empleo de la ciudad de El Alto, ¿no? Entonces vamos apostando por el crecimiento de nuestra ciudad, participando en diferentes actividades. Estos productos pueden ser adquiridos en Huaynatambo, por supuesto. Estamos también en Metro Parada Juvenil, en Santa Isabel. Por otro lado, en algunas tiendas ecológicas, como Guairuru, estamos también en tienda Sol, en Sopocachi y cerca a la Plaza Murillo. También estamos detrás de correos en la calle Murillo, en CEPEM, de la alcaldía, ¿no? Y pueden llamar al número 765-043-94 para hacer sus pedidos y le vamos a hacer precio también si nos adquieren y también apoyan a estos pequeños emprendimientos que están apostando, quieren lograr sus sueños, ¿no? Queremos lograr nuestros sueños, ¿no? Pausa, pausa en la olla, sazón pública, espérenos, vamos a seguir hablando de la producción de alimentos, de estas iniciativas económicas que vale la pena apoyar y acompañar. Ya volvemos, pero en la olla, sazón pública.